El Puebla de la Franja y los Lobos de la UAP signaron importante convenio de colaboración para trabajar en pro del balompié poblano, teniendo como sede la explanada del Complejo Cultural Universitario. Ambas instituciones signaron este acuerdo donde la intención es también crear una escuela de fútbol. El rector de la máxima casa de estudios, Enrique Agüero Ibáñez, y el presidente del cuadro blanquiazul, Jesús López Chargoy, encabezaron el pacto entre ambos clubes que sumarán esfuerzos para tener mayor cercanía con los equipos, organizando una serie de actividades que más adelante se darán a conocer. La de fútbol se haga una realidad, y qué mejor manera de hacerlo en alianza con Lobos y el Puebla de la Franja, que nos permitiría generar un gran potencial y sobre todo una convocatoria que anime a los muchachos en la posibilidad de integrarse a uno u otro equipo. López Chargoy señaló que estas actividades permitirán llegar a todos los aficionados e hizo entrega de la playera de la escuadra blanquiazul al rector de la máxima casa de estudios. Al acto también asistieron los jugadores de ambos equipos, quienes convivieron con los más de 8.000 aficionados que se dieron cita al obsequiarles autógrafos y repartir 250 playeras, así como 500 balones. Y es que el jugador número 12 se dio cita con playeras, gorras, bufandas y cualquier accesorio relacionado al equipo de sus amores. Desde una hora antes invadieron la explanada con porras, cánticos y demás muestra de apoyo a la espera de tomarse una foto con sus ídolos. Mientras esperaban su turno, las porristas amenizaban el momento y después, uno a uno, los aficionados se acercaron a los integrantes del cuadro camotero y lobuno, confiando en que sean protagonistas en sus respectivas divisiones. Se me hace increíble que alguien se le hubiera ocurrido al señor rector. Realmente fue un acierto del señor Agüera. Definitivamente es importantísimo que crezca el fútbol poblano, y lo que más me gustó fue lo que dijo: hay que hacer una escuela fuerte, ¿verdad?, que le dé solidez al fútbol poblano. Esos puntitos me parece que es importante que la gente pueda convivir de cerca, que tenga ese contacto más de cerca con sus ídolos, el equipo de profesional de primera división y nosotros en la liga de ascenso. A veces en la cancha no se puede dar eso porque estamos más metidos en la competencia, así que esto viene bien para que haya identidad. Al término de la convivencia, el cuadro camotero emprendió el viaje hacia Pachuca para encarar este miércoles el compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Copa MX, donde irá con plantel estelar, además de que Jonathan Lacerda, Segundo Castillo y DeMarcus Beasley serán los tres foráneos que utilizará el estratega Manuel Apuente, mientras que Lobos Wap continuará en la Angelópolis para preparar la estrategia con la que enfrentará el cotejo de este viernes cuando visite a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y es así como la afición en una inmensa cantidad se dio cita en la explanada del Complejo Cultural Universitario. Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.